Día 11 jugando 30 minutos por día a Clash Royale hasta subir a las 6.000 copas. Empezamos el día abriendo este cofre de plata que no nos va a dejar nada, pero por algo hay que empezar. Ok, lo abrimos y sale legendaria. Creo que es lo único bueno que ha pasado en los últimos 4 días de este reto. Se me cae la cara de alegría. Los del clan siempre igual, no cambian nunca. ¿Saben qué estaba pensando? El estandarte que tenemos está bastante feo. ¿Y cómo hoy vamos a subir a las 6.000 copas? ¿Verdad? 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 Vamos a abrir unas cajas de estandartes para celebrarlo. Y qué mejor que me toque una de estas valquirias que están súper buenas. O sea, el estandarte. La valquiria también, pero el estandarte. Ok, el primero nos sale un fondo que no nos sirve. Vamos por la segunda. Y en la segunda me sale otro fondo. ¡Qué juego de mierda! ¡Excelente comienzo! Confirmamos que Supercell me ama. Flechas para su barril más espíritu de hielo y estamos ante Logbyte. Me encanta jugar contra Logbyte. Preparamos descarga para su pandilla porque en breve va a caer. El rival puso una torre infierno literalmente a 2 kilómetros. Si quiere ponerlo un poco más lejos, mejor. Un tipo bastante inteligente, lo cual nos sirve porque hacemos mucho daño. Tiramos un globete atrás de ese dragón infernal porque está tanqueando. No es la carta idónea para tanquear, pero no nos quejamos. Una flecha para esa lanza fuegos y la torre es nuestra. Muy bien. Y así es como ganamos la primera partida del día. Bola de fuego y tronco al principito. ¡Oh my god! ¡Es el rey de las bolas de fuego! Y ya aprovechamos para meterle todo. ¡Sí, por inútil! SMK salta torre y va a hacer mucho daño, pero lástima que está tanqueando el dragón infernal, porque si lo haría el mega caballero, otra sería la historia. De igual manera, metemos mucho daño. Esperamos su caballero atrás y metemos leñador más globo. No tengo ganas de andar lidiando con estos tipos. El globo se enfurece y va directo a pegar la torre. Tiramos un dragón infernal para su caballero. Este tipo es increíble. Increíble con las bolas de fuego, ¿eh? Y se dejó ganar. Bueno, yo haría lo mismo si tiraría bolas de fuego tan malas. Ganamos por 3 coronas y atención que nos dan el cofre de tropas de torre. ¿Se dieron cuenta? Jugamos contra Benihu, por eso tiraba tan buenas bolas de fuego. Abrimos el cofre de tropas de torre para que no ocupe el lugar, porque si me tocaba el cañonero me daba bastante igual. Ok, y ese cañón táctico, bro, sos increíble. Aprovechando que tiró ese cañón táctico, tiramos un globo. Iba a tirar una lanza fuegos, no me la esperaba evolucionada. Bueno, contra esa sí que no puedo hacer nada. Ok, bro, ya vi que llegaste a campeones definitivos. ¡Felicitaciones! Porque no me importa. Este tipo me hace una especie de push extraño, aprovechando que tiré el mega caballero por el otro lado, pero va a ser bastante fácil de defender. Y lo mejor de todo es que aprovecho todo eso para hacer una grandísima contra. Y solo teniendo una carta que pega aire, no creo que los pueda frenar. Pero como no juego Clash Royale, no opino. Ganamos esta partida relativamente fácil y cerramos con broche de oro con este cofre gigante. No me he dado cuenta, pero estamos a solo una partida de las 6.000. Bueno, no me voy a emocionar tanto porque las últimas 10 veces que he dicho esto he perdido. Ok, ya vi que sos campeones definitivos, déjame jugar. Ay, me olvidé de la música épica, por favor, editor. Arre que soy yo, pero hay que darle emoción. Aprovechamos esa furia del leñador con un globo que se posicionó extremadamente bien. Su monta es bastante bueno porque distrae en parte al dragón infernal y su mago eléctrico me destruye casi todo ese push, pero eso no quita de que hicimos mucho daño. Estoy 100% seguro de que viene un ejército. Lo que no sé si va a esperar al guardián. Bueno, preparamos descarga para su ejército de esqueletos. Las tiramos extremadamente rápido y eso hace mucho daño, ¿eh? Bien, lo hicimos gastar su MK y tiramos dragón infernal rapidito para que lo acabe ya, ya, ya. Y la torre solo quedó a 500. Me estoy oliendo la 6.000, me estoy oliendo la 6.000, ¿eh? Gente, 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 esta jugada nos puede dar la 6.000. Invocamos al guardián para que tanque ese globo. Tiramos flechas a modo de prey para su ejército de esqueletos que salió súper bien. El globo pega, ¿eh? Decime que la bomba de globo pega 200, ¿eh? ¡Sí! ¡Subimos a las 6.000 copas! ¡Bien! ¡Hay que tirar emotes insanos para celebrarlo! ¿Te imaginas que quedemos a una copa? Supercell sería muy capaz de trolearme. ¡No! ¡Sí subimos a las 6.000 copas! Espero se hayan divertido como yo lo he hecho haciendo esta serie, pero no todo es malo, ¿eh? Lo bueno que nos deja cerrar esta serie es que este tipo de TikTok que solo se dedica a robarme esta clase de videos ya no va a tener qué contenido subir bien. Y para cerrar con broche de oro, vamos a ver por última vez ese clan, porque siempre hay algo bueno que sacar de ahí. No, mentira, no se la cree.